¿Cómo están? Les damos la bienvenida a su clase de educación socioemocional, primero y segundo de primaria. Nuestro tema del día de hoy es Vamos a caminar. Hoy nos acompañan la maestra Isabel Almeida. Y también nos va a acompañar el maestro Héctor Torres. ¡Hola, Isa! ¿Cómo estás? ¡Saludos, Ale! ¡Hola, pequeños y pequeñas! Hoy tendremos una clase más con el tema de los estados de ánimo. ¡Ay, qué interesante! Pero antes, yo creo que deberemos escuchar las útiles recomendaciones y los consejos de Ajolisto. ¡Pues vamos! ¡Claro! ¡Hola! ¡Vamos a ver el siguiente video! Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de 1.5 metros entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus, cuidándonos los unos a los otros. Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón por lo menos durante 20 segundos. Ahora es momento de seguir con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! Muchas gracias, Ajolisto. Qué importante es seguir estas recomendaciones, ¿verdad, niñas y niños? Oigan, Isabel, nos comentabas un poquito acerca de lo que veremos el día de hoy, ¿te acuerdas? Seguiremos viendo el tema de los estados de ánimo. La clase pasada supimos de qué se trata eso de los estados de ánimo. ¿Te acuerdas, Ale? Ah, pues claro que sí, me acuerdo. Los estados de ánimo son... ¿cómo era? Ay, la verdad no me acuerdo muy bien, pero creo que tenía que ver con estar enojado o sentirte muy bien, muy feliz. La clase pasada dijimos que los estados de ánimo son el humor en el que nos encontramos y podemos sentir agradable o desagradable humor. Oh. Este humor acompaña a una idea o situación que se mantiene durante más tiempo que una emoción. Es una forma de estar, de permanecer, cuya duración puede ser de horas, días o hasta semanas, Ale. Ah, ¿en serio? Sí, ya me acordé. Y las palabras clave asociadas a un estado de ánimo son... Yo estoy... de buen o mal humor. Exacto. Y también me siento... Bien. ¿O mal? ¡Muy bien! Y en esta clase lo que revisaremos es cómo se relacionan estos estados de ánimo con situaciones cotidianas o experiencias pasadas. Así que, ¿cómo darnos cuenta qué es lo que nos pone de buen humor o de mal humor y qué es lo que asociamos con estos estados de ánimo? ¡Ay, perfecto, maestra Isa! Se escucha muy interesante nuestra clase de hoy, pero creo que yo... no estoy de humor para eso el día de hoy. ¡Ay, justo! Ese es un estado de ánimo, Ale. ¿Ah, sí? Platícanos, ¿qué te sucede? Bueno, pues fíjate que el día de hoy me he sentido un poco mal. Estoy como no con la misma energía de siempre, un poco decaída, como con poquito ánimo. ¿Y eso por qué, Ale? Ay, pues es que ya estamos en mayo, ya casi termina el ciclo escolar y ya llevamos muchos meses sin ver a nuestras compañeras y compañeritos de la escuela. Y es que además de trabajar, pues yo también sigo estudiando. Pero bueno, ya fue demasiado tiempo sin ver a mis compañeras, compañeros y a mis maestras y a mis maestros. Al igual que Kendra, por ejemplo, ella nos platicó su caso la sesión pasada. Ya me puso mal con tanta distancia de los demás. Eso también lo dijo ella y yo me identifico.
Y es que a mí me encanta convivir con mis compañeras y compañeros. Sí, lo entiendo perfecto, pero no te preocupes. Héctorovich me avisó que estará por acá y que nos va a proponer una actividad para que exploremos nuestros estados de ánimo. ¿En serio? ¡Ay, qué bien! Recuerdo algunas cosas que he compartido con Héctorovich y ya me siento de mejor humor así instantáneamente. Sí, eso pasa, Alex. Solo con escuchar Héctorovich te pones de buenas porque las experiencias que hemos vivido con las personas con las que compartimos día a día influyen en la forma en que nos sentimos. En este caso, tus vivencias con Héctorovich ayudarán a que estés de buen humor. ¿Qué creen, niños? Les tengo una sorpresa. ¿Qué? 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 ¿Un kilómetro qué? ¡Oh! ¡Hola! ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¡Qué gusto saludarlos! ¡Qué barbaridad! ¡Qué bien que están aquí! Hoy llegué más temprano, creo que de lo que tenía que llegar. ¡Un poquito! Pero... Estaba a punto de contarles que Héctorovich nos pondrá una súper actividad del día de hoy. Muy bonita. Nos irá contando un cuento motor. ¿Y qué es eso, Héctorovich? ¿Un cuento motor? Bueno, pero espérame primero, déjame saludar porque con la emoción ya nos saludan los niños y niñas. ¿Cómo están? ¡Qué gusto saludarlos! Y cierto, hoy haremos una actividad muy interesante. Un cuento motor, como decías, y que se titula Caminata por los estados de ánimo. ¡Está buenísimo! Sí. Hay que tener mucho cuidado porque para que haya un cuento motor, todos tienen que participar, todos nosotros, todos, ustedes también. Yo sí quiero participar, todos. Yo también. Y los niños ahí en casa también tienen que participar. También, porque también, tienen que ir también haciendo las cosas. Sí, oye, Héctorovich, ¿pero de qué se trata ese cuento motor? Bueno, pues ya lo iremos viendo, pero ¿cómo están de ánimo el día de hoy? Ay, bueno, pues yo estoy bastante bien, aunque Ale dice que no se ha sentido muy bien, que digamos, el día de hoy. Ah, ¿te sientes bien o te sientes mal? ¿Te sientes regular? ¿Cómo está tu estado de ánimo? Ay, pues un poco rara, porque yo ya extraño mucho ir a la escuela y a mis compañeras y compañeros, y pues por eso no me siento así, pero desde que te vi, la verdad, me iluminé nuevamente y estoy más contenta que hace rato. Bueno, pues yo estoy de muy buen estado de ánimo. Uy, tú sí que te encuentras de muy buen estado de ánimo. Sí, muy contento. ¿Y a qué crees que se deba, Héctorovich? Bueno, fíjate, es que desde que yo era muy pequeño, exploraba con mi padre y lo acompañaba a muchas expediciones científicas y que él hacía. Y entonces, pues, siempre que recuerdo eso, me pongo de buen humor. ¡Ay, claro! Lo que sucede es que los estados de ánimo muchas veces se desencadenan por las situaciones pasadas que vivimos. Además de que tu personalidad es de alguien muy activo, inquieto, y eso hace que tu cuerpo siempre se sienta bien cuando algo te pone feliz. Participar en actividades de movimiento hace que tu cuerpo se acelere. ¡Sí! Creo que tienes razón. Básicamente es por eso que desde hace 3 días ando con un estado de ánimo muy positivo. Y es que por ese tema de la pandemia, fíjate que he organizado unas caminatas con unos niños muy pequeños porque sé lo importante que es para ellos jugar al aire libre y convivir con otros. ¡Ay, yo quiero participar! ¡Ay, yo también! Sí, tú también, hija. Y además también, ¿qué te parece si invitamos a las niñas y a los niños a que jueguen con nosotros? ¡Claro! Así todas y todos podremos estar de mejor humor. ¡Excelente idea! Sí. Bueno, pues, empecemos, Héctorovich. Niños, pónganse de pie, porque todos seremos parte de esta actividad. Con la imaginación y creatividad, todos desde casa participaremos en esta aventura, ¿verdad, Héctorovich? Sí, justamente... Se trata de ir haciendo y actuando todo lo que yo vaya diciendo, como vayamos en la caminata imaginaria. Además de que cada quien desde sus casas debe ir pensando en sus propios ejemplos de los estados de ánimo al mismo tiempo y de dónde surge a partir de lo que hagamos en este cuento motor para que vayan viendo cómo me estoy sintiendo ahorita después de jugar. ¿Están listos? ¡Sí! ¡Pues en marcha! Voy a empezar yo en el bosque. Ustedes van a estar aquí en el bosque para que los niños vean que estamos en la caminata. Sí. Y mucha atención a lo que tenemos que hacer. De acuerdo, voy al bosque. Adiós, Héctorovich. Ahí vamos a estar contigo. En nuestra imaginación, niñas y niños. ¡Qué bárbara! Ya estamos aquí. ¡Qué rapidez para llegar al bosque! La magia, la magia. Muy bien,
comenzar. Atentos allá ustedes, sí, y allá sí. En casa ustedes también. Bueno, pues comenzaremos con una canción. Pongan mucha atención porque tienen que cantar y hacer todo lo que vayamos haciendo. Vamos a empezar la caminata y dice... Un kilómetro a pie, ya hice... Un kilómetro a pie, yo ya comencé. Un kilómetro de pie, yo hice... Un kilómetro de pie, yo ya comencé. 2 kilómetros a pie, ya hice, 2 kilómetros a pie, contento cantaré. 2 kilómetros a pie, ya hice, 2 kilómetros a pie, contento cantaré. Y 3 kilómetros a pie, ya hice, 3 kilómetros a pie, atento seguiré. 3 kilómetros a pie, ya hice, 3 kilómetros a pie, atento vamos, seguiré. Dice, 4 kilómetros a pie, ya hice, 4 kilómetros a pie. ¿Y qué estás sintiendo tú? ¿Yo qué siento? ¿Sí? Ay, pues siento la sangre corre por mis venas y siento que mi cuerpo se está despertando. ¡Mi cuerpo despertaré! 5 kilómetros a pie, ya hice. 5 kilómetros a pie. ¡Ale! ¿Cómo te sientes tú? Ay, pues yo me siento muy contenta. Me siento con mucha energía y con más ánimo. ¡Energético, caminaré! 6 kilómetros a pie, ya hice. 6 kilómetros a pie. Niños en casa, ¿cómo están? Ya me cansé. ¿Ya se cansaron? ¿No se cansaron? ¿Se tenían que cansar en el 6? Bueno, pues no, aguantan mucho. 7 kilómetros a pie, ya hice. 7 kilómetros a pie. Yo ya me cansé. ¡Qué bárbaro! ¿Y a dónde llegamos? Muy bien. Entonces, vamos a tomar un descanso aquí en el bosque. Tomen asiento todos para que yo les siga contando qué es lo que está pasando aquí. Ajá. Muy bien. Algunas personas cuando se cansan o cuando tienen sed, se ponen de mal humor. De modo que vamos a evitarlo. Entonces, todos saquen de su mochila imaginaria su botella de agua. Tomen agua. Que suene allá en casa. ¿Qué pasó, Juanito? Tú no lo estás haciendo. Toma agua, te vas a poner de mal humor. Muy bien, a ver, cómanse unas semillitas que trajimos para comer. Aquí. Ahí está. Miren, les comparto de las mías si gustan. Esas amaneces que tienen allá. Gracias. Arándanos, mira, muy bien. Muy bien, perfecto. Sigamos participando en este cuento motor, ¿de acuerdo? Sí. Bueno, pues vamos a ponernos de pie. Sí, sí. Listo, todo el mundo. Me encanta participar contigo en este cuento, Arturo Beach. ¡Ay, qué bueno! De eso se trata. Hay que tratar de hacer todo y allá en casa también. Todos, ¿de acuerdo? Cuando ya todos habíamos descansado y nos habíamos hidratado, de pronto, llegó corriendo Matías. ¡Oh! ¡Tú estás siguiendo el cuento! Muy bien, Matías, muy bien. ¿Quién llegó tarde? Porque traía su mascota. Un perrito muy simpático. Pero un poco nervioso. ¡Ladraba y ladraba! ¡A ver, todos con perro! ¡Mira, ese perro, mueva la cola! ¡Eso, allá también es el momento! Todos nos pusimos muy interesados y alegres al ver el perrito ladrando. ¡Ahí parece! ¡Ahí va! ¡Está corriendo por todas partes! ¡Sí! ¡Cuidado, no los vaya a atropellar este perro! ¡Está muy nervioso! Lo acariciamos y el perrito se relaja. Muy bien, fíjate bien. Pero algo pasó. ¿Qué? Voy al bosque. Ahorita vengo. ¿Sí? ¿Qué pasó? Todos estábamos en un estado de ánimo positivo, entusiasmados por la mascota de Matías, excepto Tenoch, quien tuvo un par de experiencias desagradables en su casa con una perrita que lo mordió en 2 ocasiones y ahora él se pone muy nervioso, como asustado o algo así, cuando hay un perro o hay perros cerca de él. De hecho, aquí tengo un testimonio de lo que les digo. Vamos a verlo. Vamos a ver. Hola, soy Patricio. Les quería platicar que cuando tenía 2 años había una perrita en mi casa. Yo era muy brusco con ella. Quería jugar y cargarla. Y por eso me mordió en 2 ocasiones. We'll be right back.
bien cada vez que hay perros cerca, aunque sean juguetones. Pero no la paso bien cuando estamos en un lugar que haya perros. A ver, niños y niñas, quiero saber cómo se imaginan que se veía Patricio Tenoch. Recuerden, con atención, porque no es tan fácil identificar los estados de ánimo, pero podemos suponer lo que puede estar sintiendo Patricio por la forma en que actúa y por lo que se refleja en su cuerpo. Sí, sí, sí. Es probable que Patricio estuviera tratando de esconderse detrás de su papá. No corría con los demás niños. No dejaba de ver al perrito. ¿A dónde está? Lleva su paso más lento que de costumbre. A ver, háganlo con nosotros. A ver, ¿cómo? Traten el estado de ánimo de Tenoch era el mismo. Esconderse y ir un poco más lento. Y no estaba tan contento. Y ver dónde está el perrito. Sí, sí, sí. Tenoch se puso en un estado de ánimo negativo. Quizás se sentía inseguro, preocupado. ¿Sí? De por sí, él suele ser muy tranquilo e introvertido. Y ante esta situación que lo pone muy nervioso, pues seguro que no la está pasando muy bien. Seguro que no. Ay, vamos a caminar sobre un río con piedras. Sí, pero vamos a hacerlo con mucho cuidado. Ahí en casa también. Tenemos que ir brincando por las piedras. Síganme porque... Te seguimos. Sí, para que veamos por dónde. Dinos qué piedra podemos pisar. Cuidado, eso. Niños, allá en casa. Ustedes también. Tienen que hacerlo. Cuidado, allá hay una piedra. Sí, esa piedra es muy resbaladiza. Sí. ¿Sabes qué? Tendré que sacar mi látigo importado. Que acabo de comprar. Sigan pasando por las piedras ustedes, porque el látigo nos va a servir para seguir jugando. ¿Okay? Ahora, en estas aguas hay pirañas. Hay un puente ahí. ¿Un puente? Tienen que pasar por el puente. Allá en casa, si no tienen un puente, cuidado. No se preocupen. Ustedes háganlo. Es un puente movedizo, Ale. Cuidado, cuidado con el puente. No veas para abajo. Ten cuidado, Isa. Sí. Tal vez el estado de ánimo está cambiando, ¿verdad? Estamos tensos, tal vez, en este momento. Pero está muy divertido. ¡Está súper divertido! Yo estoy pasándola muy bien. ¿Y ustedes qué tal? ¡Eso lo logramos! ¡Lo hemos logrado, Héctor Ovich! Oigan, es un bonito río. ¡Es un Así río que precioso! Se miren qué bonita la naturaleza. ¿Qué les parece? Está fresco, está un poco nublado. Pero, a ver, vamos, niñas y niños. Ya cruzamos el río. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo está su estado de ánimo allá en casa? Pudiera ser que algunos estén muy contentos, pero pudiera ser también que otros no lo estuvieran tanto. Recuerden que los estados de ánimo tienen que ver con experiencias pasadas. ¡Qué buen estado de ánimo se ve en ustedes! ¡Sí, yo soy contento! ¡Están contentos por estar jugando! Bueno, casi todos. Solo Patricio está todavía un poco retraído por lo que le pasa con los perritos, que lo ponen un poco mal. Sí, sí, sí. Mira, Ale, creo que poco a poco está cambiando su estado de ánimo. Es verdad, Isa. Sí, creo que es verdad, pero ¿por qué será que su estado de ánimo está cambiando? Seguro porque se está divirtiendo con nosotros y logró pasar las piedras sin ninguna dificultad. ¡Ay, qué padre! Sí, tuvimos que tener mucho equilibrio. Oigan, ¿qué les parece si seguimos atentas y atentos para continuar divirtiéndonos? Y así nuestro humor, estoy segura que va a mejorar, ¿verdad, Héctor Ovich? Sí, y miren, claro que sí. Miren, miren. ¿Qué? Viene una bajada muy divertida. ¿Crees que nos podamos echar rodando como troncos? Ah, pues, ¿sabe qué? Voy al bosque. Ustedes, aquí quédense porque yo voy al bosque. Aquí. Esta bajada sí que está muy complicada. Tendremos que rodar. Y nos vamos a acostar en el suelo y vamos a rodar y a rodar y a rodar en el suelo. Todos allá, allá, vamos. Allá, miren cómo está rodando. Isa, eso. Rueden para allá y para acá. ¡Ay, creo que voy en sentido contrario! ¡Cuidado, no se me van a caer! Eso. ¡Oye, qué divertido es loco! ¡Está tan divertido que yo también quiero! ¡Yo también quiero! ¿Cómo de que no? ¡Yo también quiero rodar! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bien! Ya está, me mareé. Ay. Hacer actividades al aire libre es súper divertido, Héctor Ovich. Sí, sí, sí. La verdad es que sí. ¿Qué les parece si hacemos un pequeño reto? ¡Sí! ¿Reto?
Sí, ya vamos a ponerle una pausa a nuestro cuento motor y vamos rápidamente, todos ahí en casa y aquí también, por una hoja y un lápiz. ¿Una hoja? Sí, 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 rápido. Ándele, ándele, ahí apunte. ¿Una libreta? Apunte, sí, sí, ya lo tiene. Sí. Y díganme, mira, viene una pluma voladora. Aquí tengo. Ahí viene. Gracias. Uy, ¿qué tal, eh? Ah, la pluma voladora, somos mágicos aquí. Voy a agarrar uno de estos grandísimo. Y nos van a notar todos ustedes también. ¿Sí? ¿Cómo se sienten en este momento? ¿Y cómo se sentirían si verdaderamente estuvieran en ese lugar del cuento motor del que estamos hablando? Oye, Héctor, ¿qué pasó? ¿Pero es de mañana o de tarde o de noche? Ah, pues imagínate tú el momento en que más te guste. Ok. Ah, pues, ok. Yo quiero que sea de día, porque a mí me gusta el día. De día. Y también quiero poner que en este momento sé cómo me siento. Estoy entusiasmada porque estamos aquí jugando y divirtiéndonos y estoy con ustedes. Y verdaderamente, si estuviera de verdad en ese lugar, me sentiría definitivamente muy alegre como ahorita. Y es muy divertido. Ay, me encanta imaginarlo. Casi puedo sentir que es de verdad. Estoy de muy buen humor. ¡Qué bueno! ¡Sí, es cierto! ¿Y ustedes, niños y niñas en casa, ya escribieron cómo se sienten en este momento? ¿Y cómo se sentirían si en realidad estuvieran en ese lugar tan bonito? Entre tantos árboles tan altos, en un río tan fresco y claro, transparente, jugando con amigos y un perrito divertido. ¿Cómo te sentirías tú? Muy bien. Bueno, pues sigamos adelante. Ahora deberemos ir cuesta arriba. Ajá. Esta subida sí que está realmente difícil. A ver. Ustedes sigan subiendo, yo voy al bosque. Ok. Está muy difícil esta subida. Tengo que ir escalando. Pueden utilizar las manos y los pies también para subir. Suban, suban. Suban mucho. Agárrense de una cuerda imaginaria. ¡Héctorovich! ¡Está muy inclinado! ¡Ah, está muy inclinado! ¡Sí! ¡Tenemos que avanzar con cuidado! ¡Sí! ¡Suban, suban! ¡Sujétense de las rocas y de las ramas, niños y niñas! ¡Con cuidado, eh! ¡Ay! ¡Qué bárbaro! ¡Ay, no, ya no puedo más! ¡Ay, qué cansada está la subida! ¡Sí! Ya me estoy poniendo un poco de malas, la verdad. Ya no quiero seguir, ya me cansé. Yo creo que mejor yo aquí me quedo. Ya llegué muy alto ya. O más bien ya hay que regresarnos, Héctorovich. No. A veces las situaciones que no son tan divertidas y que de repente nos estresan o nos cansan, nos hacen poner de mal humor, como este ejemplo. Pero, y hacen que se modifique nuestro estado de ánimo. Uh-huh. Pero hay que sí, como Ale, tal vez ya se cansó o tiene hambre o en la subida se empezó a poner un poco más de mal humor porque estaba resbaloso. Sí, sí. Al grado de que ya no quiere seguir caminando más, Héctorovich. Descansemos un poco. Saquen su agua otra vez, saquen su agua. Ajá. Saquen su agua. Ajá. Tomen agua. Y bebamos. Saquen su almuerzo. Saquen el sándwich que... ¿Saben qué traje yo? Un sándwich de mantequilla de cacahuate, es mi favorito. ¡Ay, qué rico, Isa! Ah, pues muy bien, pero fíjate que yo, como para estar de buen humor, necesito comerme un sándwich de atún. ¡Yo también traje sándwich de atún! ¡Ah, muy bien! Ay, pues vamos padre. A comer sándwich de atún. Uh-huh. Oigan, Isabel Héctorovich. ¿Qué pasó? ¿Ya vieron a Patricio Tenoch? Se ve distinto. Sí, se ve que ya lo está disfrutando, ¿no? Mira, ahí está, así. Al parecer, las situaciones divertidas y el cansancio lo están haciendo sentirse diferente. Patricio, ¿cómo te sientes ahora que estamos caminando y platicando y haciendo retos importantes? Vamos a verlo. Sí, un día de los que íbamos caminando en el bosque, un amiguito llevó a su perro. Me empecé a sentir un poco mal, como preocupado. No dejaba de voltear a ver al perro. Me sentía como nervioso y cada vez que pasaba alrededor de mí. Pero después de un tiempo, como que se me fue olvidando. Creo que lo divertido de las actividades era superar los retos que se nos presentan. Lo agradable de la convivencia y lo hermoso del paisaje me puso de muy buen humor a pesar del cansancio.
¿Ya vieron qué interesante? Interesante. Todas las cosas que tuvo que hacer para ponerse de un humor distinto, de buen humor. ¡Claro! ¡Ay, sí, qué padre! Seguiremos viendo eso la próxima clase. ¡Ay, sí, qué bueno! Porque, oigan, ya casi termina nuestra clase de hoy. ¡Ay, no me digas! Bueno, entonces, ahorita vengo. Voy a seguir en el bosque porque yo estoy muy contenta. Yo también. Voy a encender una fogata. Oh. ¿Ah, sí? ¡Ah! Ya casi nos despedimos y solo nos queda recordar rápidamente lo que aprendimos el día de hoy. Primero, estuvimos platicando varios ejemplos de cómo los estados de ánimo a veces se relacionan con experiencias pasadas, como el caso de Patricio Tenoch. Y también vimos cómo los estados de ánimo definitivamente se relacionan con situaciones cotidianas de nuestra vida, como por ejemplo... Como caminar en el bosque, hacer una fogata, hacer tu tarea, convivir ¡claro! diariamente con tu familia. ¡Así es! Muy bien. Y les vamos a dejar un reto a los niños. Sí, sí. Van a ser nuestros reporteros de los estados de ánimo, ¿de acuerdo? Y ellos van a tener que preguntarle a su familia o a las personas que conozcan cómo se sienten ese día y grabarlos, grabarlos con un teléfono o con alguna cosa para que tengan ahí su registro de los diferentes estados de ánimo de la gente que está alrededor de ustedes. ¡Me parece increíble! ¡Me parece padrísimo el reto! Muchas gracias por la clase de hoy y gracias también a las niñas y a los niños que nos acompañaron. Por hoy hemos terminado con la clase de educación socioemocional. El tema fue ¡vamos a caminar! Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. No te vayas, porque continuamos con arte. Pero antes, vamos a una pausa activa. ¡Hay que movernos! ¡Claro, sí! ¡Vamos a seguir sí, haciendo cosas! Vamos ¿qué, a, ¿qué les vas parece? A, sí. Sí, hacemos como marcha. Marcha, ah, caminata. Sí. Caminata como los que salen en la Olimpiada, claro. ¡Ay, yo ese quiero es ganar buen ejercicio. La medalla ¿ah? De primer lugar! Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. En esta ocasión vamos a trabajar la parte del abdomen, el estómago. ¿Qué vamos a hacer, Yair? Nos vamos a acostar y nos vamos a poner boca arriba, poniendo los codos en el suelo y nos vamos a estirar las piernas. Lo que vamos a hacer es elevar una pierna 10 veces y después 10 veces la otra pierna. Una, dos... 3, 4, 5, 6. Ahora la otra pierna. 1, 2. Muy bien. Estírala muy bien. Aprieta el estómago. Perfecto. Muy bien, Yair. Vamos a hacer 5 repeticiones por pierna. Elevación de la pierna derecha 5 veces sin tocar el suelo. 2 más. Estira muy bien. Exacto. Cambiamos. Pie izquierdo sin que toque el suelo. Muy bien. Estira muy bien. Sí, que toque el suelo, perfecto. Una más, descansamos. Respiramos. Volvemos a respirar y nos preparamos para hacer otra vez el ejercicio. Levantamos pierna derecha, una, sin tocar el piso, dos. Procura que no toque el piso tu talón, tres. Una más. Ok, seguimos trabajando el abdomen. Lo que vamos a hacer, Yair, en esta ocasión, nos vamos a acostar totalmente y vamos a flexionar y estirar nuestras piernas, tratando de evitar que nuestros talones peguen en el suelo. ¿Sí? Nos acostamos, Yair. Nos acostamos totalmente y hacemos 3 flexiones y extensiones. Una, dos, respira. Trata de que no peguen tus talones. Muy bien. Recuerda, al terminar la activación, no olvides la protección. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 5541-7204-13. También puedes encontrar los libros de texto en la página conaliteg.cep.gob.mx.
Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 3, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx.